empezamos por desayunar claras. O sea, esto está práctico porque acá vienen todas las claras. No sé qué hagan con lo demás, pero pues es más fácil. Porque yo intento comprar mira, les voy a enseñar esto, pero pechuga de pavo, porque así me enseñó mi mamá. Pero esto es jamón de pierna y obviamente no lo vamos a comer. Yo sé que también hay un desastre enorme, pero disculparán. Yo te recomiendo utilizar... No, la verdad es que nosotros llevamos un rato usando aceite de coco y es mucho mejor. De que no tanto, algo así. Una amiga me dijo que si tienes problemas para hacer popis, pues es muy asqueroso hablar eso, te comas la punta así de que el aceite de coco. No sé si eso sea bueno y no lo quiero intentar porque me da cosa sentir aceite ahí, pero bueno. Sartenes muy piratas. O sea, con todo respeto, no son muy buenos, pero son muy baratos. Costaron de que 100 pesos o algo así. Yo decidí comprar otro. Ay, mira, ya se hizo. Ay, no, pues ya iba a mal hablar de mis nuevos sartenes, pero sí se hizo. Hoy es un día como... Sí tengo algunas cosas que hacer, pero tampoco de los días en los que feos, que te estresas mucho. Entonces ahorita tengo una junta, porque no les había contado. Déjenme les cuento que estamos haciendo, bueno, una página para nosotros, para ustedes y para mí. Porque yo llevaba años haciendo una, pero no me gustó. O sea, de hecho duré todo un año intentando hacer una, pero no me gustó. Entonces nos encontramos con otras personas que al parecer les está quedando bien chido, nos está quedando padre. Hoy los voy a ver para como afinar los últimos detalles. Y la verdad que estoy súper feliz porque ya quiero que se termine para poder subir cosas chidísimas. Concha hace una gracia súper linda que, bueno, me encanta, soy la madre y estoy orgullosa. Ven, Conchita, ven, chiquita. Mira, Concha, aquí hay un premisito, Concha. Sí, no, siéntate. Uy, 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 uy. Mira, otra vez. Ven, Conchita, siéntate. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Es video, ¿eh? Ay, ya sé. Perrita guapura, la perrita guapura. Guapuras. Fue todo un éxito. La verdad es que yo estaba súper nerviosa porque yo he tenido malas experiencias con... Ya les había contado, ¿no? De que la página, que no me gustaba, pero me impresioné. Quedó súper chida, súper chida. Y yo espero que les guste porque la verdad es que a mí me encantó. Y bueno, no les había contado, pero... Ahorita voy a ir con el Fichuras a otra junta porque hoy es el día de las juntas de sorpresa. De verdad que estoy haciendo muchas cosas que espero que en el futuro salgan bien, porque de verdad que yo soy súper empeñadísima y le echo un buen de ganas y espero que a ustedes también les guste. Pero bueno, el punto es que ahorita me voy a encontrar con Fichuras y Fichuras olvidó su mochila en mi hogar. Y yo no amo tanto esta mochila de Fichis. En verdad que se la lleva a todos lados, a todos lados. Fichis va a comer, va con su mochila. Pero bueno, ya se la voy a llevar y ustedes me van a acompañar. Espero poder grabar ahí, si no incomoda a los demás y si me dejan, porque luego no me dejan grabar en algunos lugares. Y vamos a ir juntitos. Vénganse, guapuras. Ah, y otra cosa, yo siempre pierdo las cosas, aunque sea la bolsa más microscópica del mundo. Pero bueno, vámonos, guapuras. Fichuras, te llevo tu encarguito. ¡Vámonos, guapuras! ¡Vámonos, guapuras! ¡Ay, casi me atropella! ¡Casi me atropella! Muchos me han preguntado de que... ¡Yuya! ¿Qué pasó con las clases de manejo? Pues ya saben, ¿no? Ustedes me conocen que... Yo suelo ser muy nerviosa para todas las cosas de la manejada. Pero ya aprendí. Lo logramos, guapuras. ¡Lo logramos! Antes yo tenía fobia de manejar. No sé, me daba mucho miedo así en general salir al mundo y que un coche me pase muy cerca de eso. Pero lo disfruto ahora. Me la paso cantando y lo disfruto mucho. Pero bueno, ustedes van a venir conmigo y ahorita nos vemos, guapuras. Disculpa, no pude grabar. La verdad es que a veces siento como que hay lugares en los que sí y en los que no. Porque sí, a mí me encanta grabar y me da igual todo, pero siento que hay gente que no. Pero nos fue súper bien también. Ya voy a dejar a Fichis en su casa y nosotros vamos a seguir con nuestro día, guapuras. Vámonos, vámonos de nuevo, vámonos. No te vas a poner a cantar como siempre, no, ¿verdad? No, Fichis.
Si tú vienes, te respeto a ti y a tus tímpanos. Por favor, porque ya no aguantarían otro sonido tan agudo. Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquillas y regalarte una sábana de almeja, darte un beso de desayuno para irnos volando hacia Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapolas y con un fricasé de acerolas. Viene Nana. Perdón, amiga. Hola, guapuras. Voy a grabar y antes esto, me puse unas manzanas como las de algún video que hice. Dios, es una cosa deliciosa. Ojalá que lo puedan hacer. Santo Dios, se me quemaron. Bueno, en fin. Ya vamos a grabar un tutorial súper chido. ¿Qué? ¿Qué? Está haciendo muy feo. X, aquí está Fiches. No. ¿Ustedes a quién le parece? Le van a poner memes el de... ¿Cómo se llama? El tío Cosa. No, no. Esta cosa. Al señor ese que... ¿Cuál? No, el tío Cosa. Bueno, acá les pongo una imagen. Ah, bueno, estoy diciendo que no molesta. No molestan. Quizás sus hermanos sí se pueden. No, sí, atrás de los videos a lo mejor no ven mucho. No, no digo que atrás de mí, sino atrás de... El proceso de hacer un video es súper largo, pero está súper chido. De verdad que yo me siento... Está sucesita. Yo me siento súper afortunada de hacer esto porque me divierto y trabajo con gente linda. Y bueno, ya, espero que puedan ver este tutorial que aquí les dejo el que grabamos hoy. Y bueno, guapuras, ya vamos a empezar a grabar y les presento... Guapuras, ahora me voy a poner a editar el video de que grabé ahorita. Y ya, estoy súper, súper contenta y... No soy muy buena como que grabando de que todo el día, o sea, no tengo mucha experiencia y se me cansa el brazo. Pero si ustedes quieren lo puedo hacer más seguido porque de verdad que me gusta compartir como que mi vida con ustedes. No sé si quieran porque a mí me gustaría. Lo que les sigue de cansada, o sea, cansada de las mujeres cansadas, ahora sí ya me siento cansada. Bueno, todas las noches salgo con Conchita al jardín, le doy de comer, puedo hacer sus necesidades, porque hoy es una perrita muy educada, o eso pretendo. Dijo un ratito con ella, y de verdad que ella sí con una simple pelotita, a ella le encantan las pelotitas de plástico. Es feliz, o sea, es feliz, es feliz. A mí me divierte y la verdad que nos hacemos mucha compañía. Yo no, ay, Concha, no seas abusona. Que mi cuerpo dice que ya no puede más. Ya, Concha, no. Yo no puedo más. Concha quiere seguir jugando, pero ya basta. Ya tiene mucha energía, de verdad. Mucha. Ya, mamá, me están lastimando mi pelito. Me voy a lavar la cara, los dientes y esas cosas. Ay, me estás aplastando la panza. Guapuras, ya estoy lista para dormir. Les quiero decir que gracias por ver este video, de verdad. Por tomarse el tiempo y por compartir un día junto a mí. Me encantaría hacer más de estos videos, pero no sé si les gusten o no. Así que en los comentarios pónganme una carita feliz si llegaron hasta este cachito del video, hasta el final. Si quieren que siga haciendo, a mí me encantaría, de verdad. Y los quiero mucho. No sé qué hora sea la que ustedes me estén viendo, pero de verdad que deseo que tengan un buen día, una buena noche o una buena tarde. Disfruten a toda la gente que los rodea.
De hecho, creo que es uno de mis tutoriales favoritos de la historia, ¿no? O sea, porque me fascina todo lo que tiene ondita mexicana. Y esto como que produce un poquito de calorcito, o el calor más bien se concentra y el resultado es mucho mejor.